¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más con la que vamos a abrir hoy, este lunes 6 de marzo aquí en Marbella, en San Pedro Alcántara y en fin, en todos los que nos vean desde cualquier sitio, porque ahora con las facilidades que tenemos a través de las redes y, por ejemplo, nuestra señal online, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo. Así que hoy también le mandamos un saludo a todo aquel que nos esté viendo, incluso fuera de Marbella. Bueno, nosotros que vamos a empezar la semana, dentro de un ratito miraremos, haremos nuestro repaso a la agenda, pero ya les digo que hoy está siendo una mañana lluviosa, pero esto no es como empieza, sino como acaba. Y ya les digo que la semana, si hoy empieza con paraguas, con abrigo, ojo que la semana la vamos a terminar con calor y a lo mejor hasta con ya ni chaquetón, e igual vamos hasta con manga corta. Bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de los próximos días. Nosotros vamos a empezar el programa hablando de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. Por ejemplo, no hace mucho lo hablábamos con el psicólogo especializado sobre todo en público más también infantil, juvenil, César Lázaro. Hablábamos sobre, por ejemplo, debido a casos de autolesiones en escolares y nos daba pie al bullying, hablar de esa situación y desgraciadamente al poco tiempo surgían noticias pues, que hablaban del fallecimiento, por ejemplo, el caso más que más recordamos ahora mismo, el de las dos gemelas, una falleció, la otra afortunadamente no pudo conseguir ese objetivo, pero que nos transmite una realidad que desgraciadamente está ahí y que a lo mejor nuestros hijos se tienen que enfrentar a ella y a lo mejor nosotros, padres o profesores, a veces no nos damos cuenta y no somos conscientes. Vamos a hablar ahora, y ya lo tenemos a través de la videollamada, al presidente de la Federación de AMPAs de Málaga, Enrique Medina, al cual ya le saludamos y le damos los buenos días. Enrique, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Bueno, como digo, es un tema que está ahí, es un tema que a lo mejor salta a la palestra informativa, desgraciadamente, cuando lo que se produce es un triste desenlace, que es el que nadie quiere, pero es una realidad en la que tienen que trabajar conjuntamente tanto padres en casa como profesorado en las aulas. Sí, realmente una situación muy preocupante para la familia y que conlleva sufrimiento y desesperación. Solamente cuando conocemos casos, pero hay muchos casos que como en la forma del iceberg, nos quedan debajo y no conocemos y están ocultos. Y en todo esto del bullying, el antiguo matonismo, el acoso, la clave está en la prevención. Por eso, desde la Federación de Padres y Madres de AMPAs de Málaga, hacemos formación para que esta formación llegue a las familias, llegue también a los docentes y podamos, de alguna manera, ver o poder detectar las claves cuando ocurre un caso o hay indicios de alguna manera. Es complicado porque tratar con los críos, tratar con el entorno digital es muy complicado, pero ponemos en alerta a los padres e intentamos dar claves para que puedan detectar estos elementos que nos hacen sospechar de que algo está ocurriendo. Entendemos que cada caso tiene sus peculiaridades, sus características, porque cada persona es como es. Y a lo mejor puede ocurrir que de un niño o una niña que a lo mejor tenga un carácter más extrovertido, de pronto cambian de humor o puede ocurrir lo contrario. Bueno, en fin. Claro, correcto. Va a depender un poco de la personalidad del niño o la niña que a lo mejor estén sufriendo esa situación. Sí, sobre todo esos pequeños cambios que somos capaces de detectar los padres, las madres, las familias, en cualquiera de los ámbitos, en una bajada de rendimiento, hábitos en la comida, problemas de estrés, de sueño, y dentro de las aulas pues tenemos a los docentes que están en la primera línea de trinchera para detectar estos pequeños cambios dentro del aula. Tenemos que tener en cuenta que esto es una situación que se da en un entorno grupal. Entonces, este agrupamiento surge en el centro educativo, a cualquier edad, en cualquier de los niveles educativos, y es el profesorado, son los docentes los que están más cerca y pueden intervenir en ese entorno en esos primeros instantes. Y sobre todo, como has dicho, Enrique, muy bien, muy claro, detectar esos pequeños cambios en la alimentación, en el humor, en el estudio,
no sé, eso nos da, nos pone el sistema de alerta de algo que está pasando. Bueno, y a mí una de las cosas que se di muchas veces, no sé si es por un poco por querer quitarle hierro, esa frase que se dice, es cosa de niños. Sí, puede ser cosa de niños, pero en la prevención, en la detección de estas pequeñas cosas y en tomárselo en serio, insisto, después puede ir a más, puede quedarse en una pequeña broma aislada, pero debemos de prestar mucha atención y poner todo nuestro empeño en detectarlo y hacer un seguimiento lo más rápidamente posible. Tanto las familias como los docentes a través de la administración educativa tenemos la potestad de poder iniciar un protocolo de acoso y tenemos de nuestro lado la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que también se extienden sus formaciones, que también dan difusión a los problemas que vienen también con los entornos digitales para poder prevenir este tipo de incidentes. Bueno, Enrique, desde la Federación de AMPAs de la provincia de Málaga, tenéis establecido, ¿no? O habéis, además de esos cursos que nos comentabas que lleváis a cabo, esa formación, también, ¿no? Hay establecido unos protocolos, unas pautas para intentar ayudar tanto a padres como también al profesorado para que vayan de la mano en la detención lo más rápido posible de algún caso de acoso. Sí, insisto en la rapidez en detectarlo y en actuar. No solo formamos a familias y a padres y madres comprometidos, sino que sean capaces de actuar en el momento necesario, que no piensen, bueno, yo lo comento, soy el chivato, escribo a FEDAPA, en fin. Queremos que los padres formen un círculo de protección para poder ayudar cuando hay un caso de este tipo. Nosotros tenemos canales directos con la Delegación Provincial de Educación, donde reforzamos la asistencia o damos conocimiento de algún caso específico, igual que lo pueden hacer los directores o los docentes de los centros educativos. Uh-huh. Bueno, nosotros en la información que teníamos por aquí habíamos encontrado un protocolo, tanto uno para padres y otro para profesores, y precisamente en uno para de los padres, para trabajarlos con los hijos, uno de los puntos que al hilo de lo que nos estabas comentando me pareció muy interesante era que le explicáramos a nuestros hijos la diferencia entre delatar y contar o pedir ayuda, que son dos cosas muy diferentes. Claro. Este tipo de violencia o de acciones, de acoso, tenemos que entenderla desde un punto de vista global. Tenemos tres roles principales: el acosador, el acosado y los espectadores, ¿no? Porque esto funciona siempre en un entorno grupal. Entonces, tenemos que formar. Nuestros hijos, nuestras hijas pueden ser acosadores en un momento determinado. Ya quisiéramos de que no, pero puede ser. Tenemos que formar a esas familias que pueden ser en un momento determinado padres o madres o tutores de acosadores, a familias que pueden sentir el acoso a través de sus hijos, cómo actuar, y a los que lamentablemente forman parte del grupo de espectadores, cómo reaccionar y qué hacer en cada momento. Es un entorno complejo, pero es un entorno de grupo. Tenemos que entenderlo así. Uh-huh. Yo creo que viene también bien ahora recordar que el acoso no solo, o bullying, no solo podemos decir que sea cuando hay una agresión física, es que hay muchos tipos de violencia. Y yo creo que viene bien recordar que no hace falta agredir físicamente para que un estudiante esté sufriendo una situación de acoso. Claro. Ahora, antes era frecuente la violencia física y no necesariamente ahora tiene que ser así. Hay violencia a través de las redes, a través de medios digitales, y esto ocurre con mucha frecuencia y ese tipo de violencia no cesa. Antes una persona que era acosada, un menor que era acosado, cuando llegaba a casa se sentía a salvo. Ahora, desgraciadamente, a través de redes sociales, los entornos digitales, aunque estés en casa no estás a salvo. Sigues bombardeado, aislado o perseguido por los comentarios, por las informaciones en las redes, por los memes, en fin. A veces son conductas sencillas, que entendemos como gracietas, como un meme, pero realmente cuando ese meme está haciendo daño a otros tenemos que poner el freno y saber de que por ahí no se puede. Y eso no cesa en las redes sociales. Las redes sociales, por desgracia, estamos conectados todos, 24 horas sobre 24, y es muy difícil de parar.
también recuerdo que para eso también tenemos a los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos un teléfono contra la violencia escolar y tenemos también la aplicación de AlertCops, en la que los padres registrados pueden denunciar sin tener que hacerse presente o sin tener que acudir a una comisaría. Interesante también eso, que lo conozcan todos, que sepan que tienen esas herramientas a mano, que porque muchas veces a lo mejor uno piensa que tener que llegar a denunciar es como un gran paso, como en esa situación solo se llega cuando realmente hemos llegado a un punto extremo. Claro, como decíamos al principio, Enrique, lo primero es intentar detectar lo más tempranamente posible. Esto es como los incendios. El primero que vea el humo tiene que intentar detectar y llamar al servicio contra incendios. Pues aquí pasa igual. Cuando vemos humo, seguramente va a haber fuego detrás y posiblemente un incendio enorme. Si no es enorme, pues no es un caso de violencia donde hay desgracias personales. O aunque no haya desgracias personales, los menores siempre sufren, las familias siempre sufren. Entonces, tenemos que intentar detectarlo lo más rápidamente posible, y esa alerta temprana es donde entra en funcionamiento todo el proceso de educación, de prevención, el conocer cómo se manifiesta, cómo ocurre, en la coordinación de los grupos, del trabajo en clase, en la convivencia, en los entornos de trabajo, integradores. Hay muchas herramientas que, insisto, forman parte de esa prevención, y cuando la prevención funciona hay menos casos, y cuando hay casos hay que actuar decididamente y rápido. Y luego cosas tan sencillas, básicas, como por parte de los padres mantener una cierta comunicación con el profesorado, con los tutores, pues a lo mejor cada trimestre organizar una cita, estar un poquito para ver cómo está siendo el día a día de su hijo o hija dentro del aula. La convivencia y la colaboración entre la comunidad educativa, el profesorado, la administración educativa, los padres, las familias, el AMPA, eso evita de que pequeños incidentes vayan a más, y ayuda también a entender a los demás con empatía qué es lo que está pasando en el resto de la familia o en el resto del entorno educativo de la comunidad, ya sean los docentes, ya sean el centro, y colaborar es muy importante. Tenemos en cuenta que son menores, tiene que haber adultos que supervisen esas conductas y ayuden en cerrar esos protocolos lo más rápidamente posible y poner de nuestra parte. Cuando se produce un caso, tenemos que intervenir decididamente como padres, ya seamos padres de acosador, padres de acosado o simplemente del círculo de confianza donde se gestiona este acoso. Con mucho sufrimiento y mucha desesperación, insisto, para las familias que intervienen en ellos. Enrique, te pregunto si desde la Federación de AMPAs de Málaga consideráis que los profesores tienen todas las herramientas necesarias para, a la hora de detectar algún caso, poder actuar o por lo menos intentar tomar medidas que eviten que la situación pueda ir a más. Bueno, Enrique, nuestros docentes cada vez están más formados, son situaciones relativamente nuevas, pero cada vez están más formados, pero no podemos pedirle al docente que esté formado en todas las áreas. Sencillamente, con que sepa distinguir este tipo de pequeños cambios, de alertas, de problemas en el grupo, sería suficiente, porque ya se derivaría, el protocolo se derivaría a un nivel superior. Es verdad que debía ser exigible que los docentes estuvieran formados, pero un docente no puede estar formado en todas las áreas. Tenemos que bajar a la realidad, lo mismo que cuando vas a un hospital, pues seguramente al ATS que te está pinchando no le dice, oye, pues ya que estoy aquí, quería saber si la rueda del coche está bien inflada o no. Bueno, pues sí, seguramente tendrá nociones de mecánica o nos podrá orientar, pero no necesariamente tiene que estar formado en todas las áreas, pero sí en las claves para detectar el principio o cómo arrancar estos casos. Bueno, como decíamos, es fundamental, primero, la implicación de los padres, que estén pendientes también, ¿no?, a esos cambios de humor, si ven también cambios, por ejemplo, en la alimentación, si ven a lo mejor algunos detalles, por ejemplo, en la ropa. En la ropa, en no querer salir, en cambios de hábitos de los horarios. Esos pequeños cambios que las madres y los padres detectamos fácilmente cuando estamos en casa y que a veces, como decías antes, bueno, es cosa de crío. Bueno,
Hay que verlo, porque los cambios se producen por algo, tienen un origen y hay que prestar atención. Uh-huh. Bueno, Enrique, creo que un poco entre los datos, cómo vosotros estáis trabajando en esta materia, parece que la coordinación está siendo muy buena. Parece que un poco se está consiguiendo establecer unos protocolos y unos cauces de actuación que parece que están funcionando. Sí, insisto en que la prevención es la clave. Cuanto más padres nos formemos o estemos alertas sobre los casos, cuanto más comunicación haya con el centro educativo, cuanto más alertas estemos en el entorno de la comunidad educativa para detectar no solo cosas que le puedan ocurrir a nuestro hijo, sino que al entorno de los menores que están con ellos, están en el grupo, cuando haya conocimiento de algo, debemos estar alerta e intentar poner en marcha soluciones y los protocolos lo antes posible. Que después no llegan a nada porque se resuelven o se llega a un entendimiento de las partes o simplemente son malentendidos, bueno, pues fantástico. Pero evitar que lleguen a situaciones muy graves, muy complicadas y al sufrimiento extremo que representan para estos menores y menores acosados y las familias que están detrás, es también muy importante. Evitar esas situaciones de sufrimiento y desesperación es muy importante. Pues eso, como decíamos siempre, estar un poquito atentos y detectar a veces nos puede, sobre todo, ayudar a prevenir situaciones peores. En algunos casos extremos la situación acaba, desgraciadamente, con unas medidas o unas decisiones que no son las que uno quiere, que desgraciadamente, pues lo hemos hablado en anteriores ocasiones, aumentan los casos de suicidio entre los más jóvenes. Pues la verdad, pues son tipos, son cositas que se pueden trabajar poco a poco e intentar, si se consigue detectar, se puede buscar una ayuda a tiempo y evitar un final que no es el que nadie quiere. Dime, Enrique. No, deciros que desde FEDAPA somos un centro de protección a la infancia por entornos seguros. Cuando hay algún tipo, un caso de este tipo, siempre pueden recurrir los padres y las familias a nuestra federación, incluso físicamente en el espacio donde tenemos la sede. De todas formas, recordar que detrás de cada uno de estos casos hay familias que sufren, que formarnos no es tan complicado, que intervenir y colaborar con la comunidad educativa es necesario para garantizar la calidad de la educación de nuestros hijos y, sobre todo, para que este tipo de situaciones no acaben apareciendo. Y también muchas veces que los padres se quiten la venda porque piensan que sus hijos o hijas son unos ángeles y a veces, desgraciadamente, no es así. Todos tenemos también, podemos tener otra parte de culpa y a veces pensamos, no, nuestro hijo, mi hija nunca haría eso. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa desagradable. O a lo mejor dicen, mi hijo está súper bien. Y a lo mejor, si no, porque no nos hemos preocupado, no detectamos que realmente en el cuarto de al lado está pasando un calvario. En fin. Bueno, pues ya saben, como decíamos, a través de esa red de AMPAs que tenemos en toda la provincia de Málaga, todos los centros tienen su AMPA. Pues ya saben, ahí también tienen una fórmula, un lugar donde pueden recibir formación en el caso de que pues quieran estar ustedes lo mejor formados para intentar predecir si o detectar si hay alguna posibilidad de algún caso que en nuestra casa, pues a lo mejor nuestros hijos pueden estar sufriendo una situación de acoso. Bueno, pues Enrique, como decíamos, Enrique Medina, presidente de la Federación de AMPAs de Málaga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para comenzar esta semana y que sea una semana muy propicia. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Siempre. Nosotros que vamos a aprovechar ya a esta hora, las 12 menos 20 de la mañana. No tenemos junta de gobierno local porque, ya lo han visto, ha sido justo al término del programa de nuestra compañera Bebillén, primera edición, cuando nosotros íbamos a empezar, cuando ha dado comienzo, así que nosotros vamos ahora ya con nuestro habitual repaso a la agenda del día de este lunes 6 de marzo. Ya se acabó la Semana Blanca, alegría para padres, como decíamos, porque ya vuelven un poco los hijos a tener su rutina, vuelven a las clases. Y en fin, bueno, pues hoy de momento la jornada comienza en la provincia de Málaga con cielos nubosos o precipitaciones.
lo que está ocurriendo ahora mismo en Marbella, con precipitación, eso sí, débil y dispersa en el interior durante la primera mitad del día, generalizándose a toda la provincia. Se parece que se puede intensificar por la tarde, ¿eh? Temperaturas en ascenso, salvo las máximas del interior, sin cambios, vientos de componente oeste. Hoy en Marbella, por ejemplo, tenemos una máxima de 22 grados, una mínima de 13, y como les comentaba al principio del programa, ojo, que esto no es como empieza, es como acaba la semana. Y ya les digo, de momento, hoy lluvia, mañana también hay previsión de lluvia, aunque para el miércoles la situación también aparece que íbamos a tener esa probabilidad, sobre todo la primera mitad del día, pero a partir del viernes esto cambia. A partir del viernes ya aparece el sol, las máximas se van incluso hasta los 26 grados, así que nos espera de aquí al fin de semana, especialmente sábado y domingo, unas jornadas bastante soleadas y calurosas. Así que a lo mejor más de alguno aprovecha para ir a la playa. ¿Quién lo iba a decir? Y dirá uno, un lunes lloviendo y este está hablando de ir a la playa. Ya me lo dirán. Ya me lo dirán si al final aprovechan, si hace buen tiempo y van a la playa. Vamos con la luz, donde hoy se está pagando a 22 céntimos de media el kilovatio, es el precio que se ha establecido en las últimas semanas. A esta hora se está pagando a una de las franjas más caras del día. A esta hora por la mañana se paga 26 céntimos, así estaremos hasta la 1 de la tarde, donde bajaremos a 25 y a partir de las 2 de la tarde se pondrá en 20, 21 céntimos. Así que ya ven como los precios mínimos prácticamente se sitúan en la media, no están por debajo. Eso también habla de que los precios no acaban de estabilizarse, sino que van a seguir al alza. Hoy el tramo más caro va a ser a las 8 de la tarde, donde se pagará 29 céntimos. Luego a las 11 de la noche ya volveremos a bajar a franja económica a 21 céntimos. Vamos con la gasolina. La gasolina 95, hoy tenemos a 1,55€ el precio más económico, que será en San Pedro Alcántara, 1,56€ en las dos estaciones de servicio que tienen en el polígono La Ermita, y a partir de ahí a 1,63€, 1,64€. Aquí damos un salto, nos vamos a 1,69€ y ya en 1,70, 1,71, 1,72, 1,73 ya serían los precios más altos hasta llegar a 1,82€. Parece que la gasolina 95 empieza también a moverse al alza. Vamos con este caso con el gasoil, que lo tenemos hoy. Vamos a ver, porque al final, a ver si ahora pongo yo así. Es que yo antes tenía dos precios de gasolina 95. Ahora sí, el gasoil, lo más económico está en 1,49 en San Pedro Alcántara, 1,50 en Marbella, mientras que a partir de ahí nos vamos a 1,59€, 1,64€, 1,65€. 1,66 para llegar a 1,67. Finalmente, los precios más altos van desde 1,68€ hasta llegar en concreto a 1,77€. Eso es la situación, como decíamos, de la gasolina. La del tráfico, pues la verdad es que complicada la mañana a esta hora, porque hay importantes retenciones en sentido hacia nuestra ciudad. Hay dos puntos marcados en este mapa de la DGT. Tenemos aquí uno ya, el primero, vamos a situarlo en el kilómetro 1038, hablaríamos cerca de la zona del Hospital Costa del Sol, donde se hablaba de un obstáculo fijo. Es un camión que está cerrando el carril y que está provocando ese tráfico denso, con retenciones importantes. A esta hora también había problemas en sentido hacia Marbella, sobre todo desde Calahonda aproximadamente. Ha habido hasta 13 kilómetros de retención. Ahora, según la DGT, estaríamos hablando de en torno a 4 kilómetros. Así que complicada la situación para aquellos que tengan que venir hasta nuestra ciudad. Alternativa, pagar. Pagar los 5 euros que vale el peaje, o armarse de mucha paciencia. Vamos, vamos con la situación económica. El valor del Euribor referencia para las hipotecas, que este mes de marzo comienza con mucha fuerza, porque ya está en 3,82 y se aproxima ya claramente a los 4 puntos, que era la previsión
la última previsión que había por parte de los expertos para... pero teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir medio punto o va a subir medio punto los tipos de interés, parece claramente que se va a superar los 4 puntos o en este mes de marzo o llegando también al mes de abril. Así que 3,82, el último valor que ahora mismo marca la referencia del Euribor. Vamos con la prensa, donde hay un monotema, podemos decir, en todas las fotografías de portada en los 3 diarios de tirada provincial. Es la derrota ayer del Málaga contra el Racing de Santander, que le deja al cuadro blanquiazul prácticamente con un pie en el descenso. De cabeza al abismo, así titula el diario Sur, con fotografía de Lago Junior lamentándose de la oportunidad perdida ayer para el Málaga de haberse puesto a 5 puntos de la salvación. El Málaga, lastrado por otro error garrafal de Genaro, pierde frente al Racing en un partido a vida o muerte y se queda a 10 puntos de la permanencia. Además de esto, el protagonismo también, aunque sea en pequeñito, pero para Fernando Alonso, que ayer comenzaba el Mundial de Fórmula 1 y conseguía una tercera plaza ilusionante. Fernando Alonso arranca su etapa en Aston Martin con un tercer puesto, que es el podio número 99 de su carrera. Pero además del deporte, hoy el Diario Sur también destaca: Málaga necesita para ya, así lo ponen literalmente, un 10% más de oficinas y 100.000 metros a medio plazo. El crecimiento económico de la ciudad a expensas de un mercado que lleva 10 años de retraso. Además de esto, también hoy el Diario Sur destaca fotografía para la carrera contra el cáncer, ayer que se celebraba en Málaga, con un testimonio: corro para que vean que se sale adelante, de una de las participantes. Además, de forma en sumario breve, también tiene, por ejemplo, la antigua Nacional 340 en el top de vías peligrosas, 7 heridos graves y 2 muertos en 3 años. Pues habla de eso, de la situación también de algunas de las carreteras de la provincia. Vamos con la opinión de Málaga, donde tenemos la fotografía también para el Málaga, con el rostro de algunos de los jugadores ayer al término del partido contra el Racing de Santander. Al borde del abismo, el Málaga pierde en la Rosaleda frente al Racing tras jugar con un hombre menos toda la segunda parte y queda en situación crítica a 10 puntos de la permanencia. Además de esto, el titular es: igualdad entre los bloques de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. En una encuesta que ha hecho el barómetro GESOP para el grupo Prensa Ibérica, donde indica que el Partido Popular ganaría las elecciones y rozaría la mayoría absoluta con Vox, según este barómetro. Mientras que destaca que el Partido Socialista también progresa en la estimación de voto y mantiene sus esperanzas de poder continuar en la Moncloa. Esto es un sondeo de cara a las elecciones generales de final de año. Mientras que también tenemos otros asuntos que hoy trae el diario La Opinión. Por ejemplo, el número de testamentos vitales en Andalucía se duplica en la última década. Las casas del centro, La Malagueta y Banús, entre las más caras de España, o también esa carrera contra el cáncer. Una carrera para ganar una lucha, la del cáncer. 4.500 mujeres corrieron ayer en una cita benéfica contra la enfermedad. Vamos con, por último, con la portada del diario Málaga Hoy, que también tiene como protagonista al Málaga, con el titular: un descenso inevitable después de perder 0-1 contra el Racing de Santander. Casi 40 menores tienen protección policial en Málaga por malos tratos. Interior controla a 146 hijos de víctimas, 47 de ellos en peligro extremo. Medio centenar de mujeres tiene también vigilancia policial frecuente en casa. Además de esto, también hoy el diario Málaga Hoy trae, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones a medio gas. Estepona y Torremolinos son las que la tienen más avanzada. Los grandes municipios tienen hasta final de año para adaptar esa normativa para la circulación de vehículos de bajas emisiones. Y también vamos a destacar, por ejemplo, que la huelga en justicia obliga ya a suspender 250.000 juicios. Y nos quedaba, por ejemplo, también hablar de esa marea rosa contra el cáncer desde el puerto. La carrera de la mujer reúne a más de 4.500
participantes. Bueno, pues con estos titulares cerramos también nosotros nuestra agenda de servicios, nuestra agenda pública, que siempre nos gusta tratar al principio del programa. Y vamos también a recordar algunos de los actos destacables de este fin de semana, como por ejemplo ha sido la entrega de medallas y distinciones que tuvieron este fin de semana los miembros del Cuerpo de Bomberos de Marbella. De nuestro patrón, que es el 8 de marzo, pero bueno, pues hoy hacemos una celebración que coincidimos con una entrega de medallas de bomberos que se han jubilado, alguna intervención relevante que ha habido, placas de colaboración a otros servicios y bueno, haciendo un poco balance de lo que ha sido el año pasado y poner un poquito en valor entre todos y reconocerlo públicamente. Pues un día, aunque esté hoy un poquito gris, un día de felicidad, un día de estar en familia, de disfrutar y poder celebrar nuestro patrón, hacer balance de lo que ha sido el año y sobre todo pues poder reconocer no solamente a los que han hecho actuaciones meritorias y que yo creo que es de justicia que se haga ese reconocimiento, sino también poder reconocer a aquellos que han superado, en este caso, pues lo que ha sido todo el proceso de selección de mando de los bomberos de Marbella, ¿no? Era algo que estaba muy demandado por ellos, que llevan muchos años sin tener promoción interna y hoy podemos culminar graduándolos en la Escuela de Seguridad Pública como mandos de la policía, de los bomberos de Marbella. Decirles también que vamos a aprovechar para hacer reconocimiento a distintas instituciones que han colaborado con nosotros y yo creo que, bueno, que es un día de fiesta, un día de alegría y un día para recordar todo el trabajo que se ha realizado, como decía, durante todos estos años. Pues muy bien, a nosotros nos dan una medalla, bomberos, por el trabajo que estuvimos haciendo en el incendio de Marina Marbella y estamos muy orgullosos de ellos, de recibir esa medalla por el trabajo que hicieron esos voluntarios en ese día. Sí, la previsión íbamos en unos 150 y bueno, el día se ha estropeado un poquito, se ha quedado un día un poquito así más feo, que estamos un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es inevitable. Pero muy contentos, con mucha alegría y ya te digo, festejar un poquito nuestro patrón, haciendo un balance de todo el año y poniendo en valor los ascensos que hemos tenido dentro del servicio, nuevos cabos, nuevos sargentos, y bueno, poniendo un poquito todo en valor y darle un poquito de pues eso, representación y ya te digo, es difícil hacer un resumen de todo el año porque va a ser muy emotivo, seguro. Veréis luego que pondremos unos vídeos con algunas intervenciones. Entonces, bueno, pues eso te hace remover un poquito todos los sentimientos, pensando y recordando todo lo que ha ocurrido durante el año. Pues la colaboración es muy buena, es muy hermanada. También lo que nos hacen ellos nos forman. En su trabajo que hacen día a día, ellos nos forman para que nosotros podamos estar trabajando en conjunto y todo salga bien.
Bueno, pues ahí has visto ese acto de entrega de medallas, de reconocimiento por parte del Cuerpo de Bomberos de Marbella, pues tanto a distintos colectivos como también a gentes que ya han pasado un poco a la reserva, ¿no? Bueno, pues hoy es lunes, hoy tenemos sección del CID, siempre con alguno de sus socios que vienen pues para hablarnos de su negocio, para presentárnoslo, para que lo conozcamos todo el mundo. Y oye, pues también hoy, pues a lo mejor surge que tienen una necesidad y no saben a dónde acudir. Pues ahora nosotros les vamos a hablar de sistemas de impresión, que muchas veces cuando la impresora se atasca o se para, parece que la empresa se ha parado, que no se puede hacer nada. Bueno, vamos a hablar de Coanda y Kyocera, porque hay que decir esos dos nombres, que a lo mejor les suena ahora muy extraño, pero estamos hablando de una referencia en el sector. Además, se asociaron, no hace mucho tiempo, y son un sistema de impresión y de gestión integral. Bueno, vamos a hablar con Diego Martínez, que es su responsable comercial. Diego, muy buena. Hola, buenos días, Enrique. Bueno, hay que decir que lo de Coanda empezó, pero luego empezó como un grupo de compañeros que decidisteis dar el paso y montar la empresa. Sí, Coanda es una allá empresa, por los años 90, del siglo pasado, que suena esto, pero vamos. Coanda es una empresa familiar, y ahora hace 30 años de su fundación. El CEO de nuestra compañía es el hijo del dueño, Pedro Infante, y sigue llevando pues la rienda de la compañía. Y bueno, pues yo creo que ha sabido darle ese empuje que muchas veces a las pymes nos hace falta aquí en Andalucía, que es el dar el salto de ser una pequeña empresa de 4 o 5 empleados a, bueno, pues prácticamente ahora mismo somos ya más de 50 empleados los que estamos en Coanda, en la compañía, y estamos en toda Andalucía. Tenemos sede, lógicamente, aquí en Málaga, tenemos sede en Sevilla, en Granada, vamos a abrir ahora también, en Extremadura también estamos abriendo, y en todas las capitales de Andalucía. Yo creo que como empresa andaluza, pues hay que estar contento, ¿no?, de tener una empresa que haga esa apuesta y que pase el salto de pyme, ¿no? A partir ya de 50 empleados, pues empieza a verse la progresión, ¿no?, de la misma, ¿no? Bueno, como decíamos, tenéis sede aquí en Marbella, tenéis unas oficinas aquí. Y qué importante, y esto lo sé porque ya he hablado con ellos en anteriores ocasiones, el que vosotros ofrecéis un servicio casi te voy a decir de 24 horas, me refiero, que detectáis incluso si un cliente vuestro ha tenido un problema antes que incluso que el cliente se dé cuenta. Sí, totalmente. Ya los equipos, en este caso la marca japonesa con la que nos acompaña hace ya más de 25 años, pues estos equipos, podemos ahora hablar de la inteligencia artificial, ahora tan de moda, pero son capaces de detectar y de ahí darnos esa información, de decir, no, se nos está acabando el tóner, algo que puede ser tan fundamental y tan principal, como cualquiera de las piezas de desgaste están llegando a su fin, y el servicio técnico va a ser capaz de ir antes de que ocurra pues esa finalización de ese tóner o esa finalización de esa pieza. Porque claro, si lo que ocurría antes, desde que a lo mejor daban el aviso y os llegaba y vosotros llegabais allí, en ese impasse de la empresa no se podía hacer nada. Claro. Si había que hacer documentos y demás, no se podía hacer nada. Sí, sí, el ejemplo más, por ejemplo, si hablamos de cualquier empresa ya, ¿no?, pero si hablamos de una notaría que está continuamente imprimiendo, pues imagínate una notaría que el notario vaya a imprimir, tenga una firma y no puede hacerlo porque la impresora no puede imprimir. Para eso nosotros tenemos un servicio de menos de 4 horas o de menos de 2 horas, en el que todos nuestros equipos de servicio técnico están localizados vía GPS y somos capaces de enviarlos al técnico más cercano para que
para que vaya, ¿no? Incluso ya cuando llaman por teléfono es un técnico del servicio técnico el que le hace esa primera atención, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de un notario, estamos hablando de cualquier persona, una pequeña pyme o el abogado o un arquitecto, cualquier empresa de las que, una inmobiliaria, cualquier empresa de las que tenemos en nuestro en Marbella, que necesite en ese momento esa necesidad, ¿no? Bueno, que claro, que estamos hablando de impresiones, que a lo mejor uno puede pensar, que es una empresa de impresoras. No, es que yo estoy viendo aquí captura y distribución, gestión documental, seguridad y control de costes, gestión de impresión, por supuesto, gestión de dispositivos en red, movilidad y soluciones en la nube. O sea, quiere decir que no es solo de que te vende una impresora y te estoy pendiente de que la impresora, claro, se te rompa o no. Sí, quizás ese es el core o el principal argumento de nuestra empresa, ¿no? Los equipos de impresión. Pero lógicamente cuando tú vas a montar tu pequeña inmobiliaria o tu gran inmobiliaria o tu pequeño despacho o tu gran despacho de abogado, necesitas tu equipo de impresión. A partir de ahí lo que quieres es tener un servicio técnico oficial que te respalde y que no te dé ningún problema y que te tenga atendida esa máquina. Pues nosotros normalmente lo que se hace además en estos equipos, Enrique, es que se hace un renting. Este producto financiero está muy bien diseñado para este tipo de producto, que el equipo está en alquiler. Para la empresa le supone, pues, un poco como los coches, ¿no? Ya cuando las empresas optan por este producto, el renting, en este caso, va todo incluido, desplazamiento del técnico, pieza avería, mano de obra, con lo cual el cliente para él no tiene que hacer esa inversión, lo tiene en alquiler, sabe que el equipo lo vamos a tener que seguir atendiendo y en este caso, bueno, pues se cambia las ruedas y el aceite por el tóner y las piezas, ¿no? Digamos, sí, sí, que si fuese un coche, y te desvinculas de cualquier problema que tenga. Y cuando te hace falta porque tus necesidades han cambiado o porque la máquina se ha quedado ya un poquito... Exactamente, puede jugar que ya no responde a tus necesidades. Podemos cambiarla sin necesidad de decir, oye, bueno, es que la he comprado, es mía, y ahora ¿qué hago? ¿Me tengo que ir al MediaMar o a Carrefour o cualquiera de las empresas de grandes almacenes haciendo publicidad? Pero bueno, a la cañada, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Está ahí, es una realidad. Y vamos y compramos una impresora, ¿no? Una impresora que el día a día es verdad que vale más los toners después de la impresora que la misma impresora, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Y aquí, pues te despreocupa, tú lo tienes todo incluido. Además, los costes nuestros son muy, muy económicos. Y yo creo que hay que diferenciar entre el uso doméstico a un uso profesional. Ya se ha mezclado, porque también con el teletrabajo hemos empezado a trabajar en casa. Hemos empezado a trabajar en casa, yo el primero también, o todos hemos empezado a trabajar desde casa y hemos necesitado ese equipo un poquito más profesional. Y claro, cuando tú asumes esos costes es inviable, ¿no? Tú dices, yo no puedo pagar por un tóner casi lo mismo, por un juego de tóner casi lo mismo que me ha costado una impresora, ¿no? Tengo que ir a una empresa que yo pueda cambiar los tóner sin miedo o no, o por coste por copia, ¿no? El hecho de pagar el coste de una copia de 0,005, o sea, que a mí me cueste 1000 copias, pues 3 céntimos, por ejemplo, le pierdo el miedo a poder imprimir, ¿no? Es que yo tengo que decir eso, servicio de pago por uso, pague solo por lo que imprima. Es exactamente. Un servicio que también ofrecéis vosotros. Exacto. Nosotros, en este caso, además, ponemos ya el equipo, lo tenemos, tanto el equipo como todas las piezas, como toda la infraestructura que necesita el cliente, y solamente paga por las impresoras, por las impresiones que hace, con lo cual mejor todavía. O sea que, ¿por qué le hacemos pagar por una máquina y le desvinculamos después solamente los costes? Que muchas veces el cliente dice, bueno, Diego, pero si la máquina es mía, ¿por qué tengo que pagarte las copias, ¿no? Y hay que explicarle, oye, pues simplemente porque te estoy dando un mantenimiento, pero que si quieres, la máquina está en alquiler y lo único que paga es los costes por copia de ese mantenimiento, ¿no? Mucho más, ¿no? Al final es
Yo creo que el ejemplo más claro es como un coche. Tú, mientras lo tienes en renting, sabes que lo tienes totalmente incluido y todas las piezas, mano de obra, te despreocupas de él, sabes que durante 5 años cualquier cosa que te surja lo vas a tener cubierto, y a partir de ahí, pues a los 5 años lo vas a renovar, van a salir mejores versiones siempre, porque en este caso estamos en manos de este mercado, o sea, en manos de japoneses, todo, no hay la competencia que tenemos todo, Kyocera, aquí podemos hablar de marca, Ricoh, Canon, todos somos japoneses y todos tenemos esa filosofía de que, como japoneses que son, de estar continuamente mejorando y viendo cómo pueden mejorar sus equipos. Diego, ¿no? Por lo que nos estás contando, tenéis soluciones, me refiero, para todos los bolsillos, desde aquel que paga, te pongo el equipo y solo me pagas por lo que imprime, y ahí incluimos el alquiler y el servicio. O sea, me imagino que lo primero que lo hacéis es un estudio. A ver, ¿cuánto gastas tú en un mes o al año en componentes de una impresora, en papel, todo eso lo hacéis para valorarlo? Claro, sí, podemos irnos, pues por ejemplo, ahora que tenemos esta recuperación tan maravillosa que estamos viendo todos en Marbella de la construcción, pues una constructora necesita, por ejemplo, a pie de obra, necesita casetas donde están imprimiendo planos, están imprimiendo directamente facturas, están imprimiendo, y ahí necesita tener ese tipo de impresiones. Después en su departamento de administración también necesita otro tipo de impresión. Pues esa constructora, conforme va abriendo obra, va necesitando más, un despliegue más grande de sus equipos y un despliegue y un control de sus costes. Porque al tener a lo mejor 10, 15, 20 equipos, también necesita saber cuándo, quién y dónde está imprimiendo, ¿no? Nosotros ya ahí le damos un servicio de control de copias, un software que le vamos a decir quién, cuándo y dónde está imprimiendo, y él va a poder saber esa contabilidad al final, ¿no? Decir, oye, pues el departamento de contabilidad va a poder saber ajustar esos costes a esa obra y decir, bueno, pues la tal obra le estoy asignando estos costes de impresión, o los planos, o si es el departamento, o si es la caseta de obra que viene el cliente, se le están imprimiendo unos planos a color, Vale. Cada cliente tendrá unas necesidades, no es lo mismo. Te iba a decir, no sé, alguien que tenga a lo mejor una tienda que necesite imprimir a lo mejor unas facturas, o alguien que necesite a lo mejor también imprimir mapas o fotos o algo así, ¿no? Claro, por eso vamos dimensionando conforme el cliente también va creciendo, ¿no? Y va creciendo, y exponencialmente ya el cliente también quiere saber sus costes, porque va creciendo la empresa. Para eso nosotros también tenemos software especializado de control de costes, que le vamos a poder ir diciendo qué consumo está teniendo. E incluso también, bueno, pues ya entramos un poco en el proceso en el que actualmente están los equipos de poder incluso, bueno, pues desarrollar qué es lo que se está escaneando y qué documentación está escaneando, ¿no? Con el tema de la factura, no solamente, porque cuando nosotros escaneamos un documento, lo que hacemos es hacerle una foto simplemente, un PDF es una foto que nosotros guardamos, y cuando guardamos la metemos en un archivo, ese archivo lo nombramos y lo guardamos. Si nosotros tenemos una estructura de carpetas, si esa estructura de carpetas no es común para todos, si alguien de nosotros deja de estar en la compañía o simplemente se va de vacaciones, ya cuando alguien dice, oye, ¿en qué carpeta tienes tú este documento? No, mira, pues lo tengo en... En cambio, con este software somos capaces de que la máquina sea capaz de leer lo que está escaneando. Con lo cual, a la hora de hacer búsqueda, vamos a facilitar al cliente encontrar más fácilmente esos documentos que nuestros equipos han escaneado. Yo te quería preguntar, viendo todas las soluciones que tenéis, ¿qué valora más el cliente? ¿Las posibilidades económicas que tienen, desde económicas a unas más altas, pero con un ser, o sobre todo el servicio, la tranquilidad de saber que detrás vosotros vais a estar respondiendo siempre a las incidencias que puedan surgir? Digo, ¿qué valora más el cliente? Yo creo que el cliente, como todos, ya antes de que vayas a verlo, ya nos conoce.
ya todos hemos, tú cuando vas a comprar cualquier, me refiero siempre al coche, tú cuando vas a comprar una marca, ya has ido, ya te has informado, ya sabes esa marca, si te gusta, si no, y ya sabes que Coanda pues tiene 30 años de trayectoria, que estamos en toda Andalucía, que detrás nuestra hay una marca como Kyocera que lleva muchísimo tiempo en el mercado, y te da esa tranquilidad. El hecho de que además estemos aquí en Marbella, y no solamente en Marbella, sino en toda Andalucía, también esa, te da esa tranquilidad. Si además estamos aquí y nuestros tiempos de respuesta se acortan en los plazos, pues también, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos en el que pues todo se hace digitalmente, al final también, Enrique, que seamos las personas las que demos soluciones, pues ayuda, ¿no? Que cuando tú sabes que tienes un problema, descuelgas el teléfono y quién se va a poner detrás, pues en este caso va a ser Diego Martínez, ¿no? Que si soy yo, pues también te ayuda, ¿no? Bueno, no va a ser un consente ni... Yo nada más que acabo de entrar en la página web, el catálogo, que está bien aquí, y nada más que hay de variedad de impresoras. Claro, te podría que, digo, yo ya te iba a preguntar, si es que los tres me parecen la misma, pero cada una tendrá sus diferentes características, claro. Pero... O sea, quiero decir que tenéis un catálogo muy amplio. Al final se resume todo en velocidad de impresión, que es tiempo delante de la máquina, ¿no? Si... Nosotros estamos imprimiendo mucho y somos muchos delante de con un equipo. Si tenemos que compartir un equipo, si ese equipo va a 20 páginas por minuto, vamos a tardar mucho, ¿no? Si va a 60 páginas por minuto, vamos a estar menos tiempo delante de ese equipo y nos va a dar más rapidez. Al final se reduce en eso. Si, por ejemplo, aquí tenéis un equipo que compartís todos, pues es mejor que tengáis un buen equipo rápido y que a la hora de acceder a él pues sea de una manera más sencilla, ¿no? Hay muchas cosas y que, por ejemplo, ese trabajo que se queda ahí, pues lo típico que pasa muchas veces en la impresora, nosotros mandamos a imprimir, se nos olvida, alguien después lo recoge y a lo mejor es documentación confidencial. Pues también estos equipos son capaces de dejarlo retenido y hasta que tú no llegas al equipo y simplemente o metes un código o tu huella dactilar biométrica, claro, o tu tarjeta y ya. ¿Qué es lo más rápido que tenéis? Ya que estoy aquí ya mirando la velocidad. Velocidad, pues bueno, tenemos hasta 150 páginas por minuto. Hay equipos. 150 ya. Páginas por minuto. Sí. Estás mandando y ya está saliendo. Ya está saliendo, ya como te equivoques, no, pues no, además se puede parar, ¿no? Pero si son equipos ya de alta producción, equipos pensados para imprentas y otro tipo de clientes, pero lo normal en el sector en el que nos movemos, tanto en administración pública como en empresa privada, pues estamos moviéndonos, ese es el equipo que estábamos hablando. Este ya es un vagón de un tren, prácticamente. Es que mide 8 metros. Exacto. O sea, 8 metros de impresora. Eso ya son palabras mayores. Para buscar la avería. Para buscar la avería. Los técnicos dan cursos de formación especial con ellos, ¿no? Son cursos de 5 días, ¿no? Sí, es que acaba. Y la foto es muy pequeñita. A ver si se puede ampliar un poco y la vemos. Pero vamos, ¡puf! Claro, imagínate eso, si nos paramos con detalle, pues son simplemente, al final, ¿qué se busca en ese tipo de equipos? Pues que tenga la menos intervención humana posible. Contra más capacidad de papel tenga, menos tiempo de carga tiene. Si ese documento que nosotros ya hemos cargado sale ya, el trabajo terminado, y lo que nos estás haciendo es una revista, pues si desde que le damos y al final el producto final sale ya hecha la revista y no ha habido intervención humana, pues los costes se bajan uh-huh. muchísimo, ¿no? Que es lo que busca, en este caso, la imprenta, ¿no? Que sería el producto específico para la imprenta. Bueno, pues como decíamos, estábamos hablando de esta empresa, soluciones sobre todo de, pues tanto de impresión como también, por ejemplo, de tratamiento de datos, de cómo también tenerlos digitalizados, que es otra de las funciones que ya muchos ya hacen automáticamente, ¿no? Te permite tener, sobre todo el tema de factura y demás, ¿no? Que muchas veces Exacto, es bastante engorroso. La factura ya hay una manera prácticamente, bueno, pues automática, ¿no? Es capaz de detectar, cuando está escaneando, es capaz de saber si esa factura pues es de telefonía, es de la luz, automáticamente nos llega a hacer hasta el asiento ya contable en nuestro ERP.
y claro, se deja de tener que estar picando continuamente esa factura y el error humano ahí, pues lo evitamos, ¿no? Porque son los equipos quien hacen esa lectura, van corrigiéndose, porque siempre puede haber alguna factura que cambie o no se lea bien, te detecta que no ha leído bien a lo mejor un CIF o la base imponible, es capaz de hacer el sumatorio y todo eso automáticamente te lo hace. Con lo cual, tampoco ahí el factor, volvemos a lo mismo, ya no tiene que estar una persona picando facturas que entran continuamente en una empresa, ¿no? Lo hace el equipo. Bueno, pues ya lo ven. Soluciones para todo tipo de empresas que tienen, como decíamos, en Coanda, Kyocera, aquí en Marbella. Si se quieren poner en contacto con vosotros, ¿cómo hacen, Diego? Pues a mí me gusta que se lo hagan a través de nuestra misma página web de www.coanda.es, que tienen ahí todas nuestros, como estáis viendo, están también nuestros teléfonos. Y bueno, mi correo electrónico también es muy fácil, es mi nombre, diego.martinez@coanda.es. Ahí me tenéis para lo que necesitéis, además de que estamos en el CID. Y bueno, como decís, acudimos a todos los eventos que hay, pues cualquier duda, cualquier consulta, pues a vuestra disposición, ¿no? Pues nada, pues Diego, muchas gracias. A vosotros. Nosotros casi ponemos de momento el punto y seguido, porque ahora vamos a hacer a la primera pausa de publicidad de la mañana y volvemos en unos minutitos aquí con más invitados aquí en directo al plató de Como en Casa en Radio Televisión Marbella. Así que les espero.